y atacar tiene variables y... Acá viene el Checa, que viene con el centro directo a la posición de Braulio Linares, que no tiene problemas para quedarse con el balón y el equipo de Iztapa, ¿no? Pero todo lo corta Tales Moreira. Atención, Guerra se animó, o sea, con la derecha a las manos al guardameta. Directamente a las manos del guardameta Braulio Linares, que ya la tiene sin problemas. Acá vamos a ver la repetición. Buena la jugada, bueno el intento, sin embargo, el remate. Va a venir con el despeje Braulio Linares, el arquero de los Jaguares. Está terminando la quinta fecha. Va a venir la variante que en el equipo de los Jaguares va a ingresar Brian Morales, pero se viene Iztapa. Y a Carlos Camiani con el derechazo ahí en la entrada del área, pero directo a las manos de Braulio Linares en este partido. Sí, y eso busca su perfil. Pasa de largo el defensor de San... Y compañía, atención, Priego con el centro, la pide Linares y se queda bien con el balón. Seguro y atento, ahí el uno de los Jaguares que va a venir ahora con el despeje. Estamos ya en la parte final del partido. Acá la repetición, levanta la vista Priego, ve el movimiento ahí por parte de Danilo Guerra. Así es que veremos cómo se maneja ese tema del descenso. Se viene Iztapa otra vez al ataque con este centro. Buena victoria del equipo de Santa Lucía. Sí, se queda parado entonces el cuadro de Iztapa en estos últimos minutos. Y atención, que puede venir el descuento. ¿Qué hizo Luis Suárez? Tirito. Un tirito. Ya no tenía ángulo. Ahí tenía que o rematar con potencia o retroceder la pelota en esa pared que le daba bien Danilo Guerra, que es el mismo Guerra el que se retrasa